tengo, cuando... Ustedes tal vez se podrán imaginar lo que he sufrido con la carta de mi hija, con la situación que vive, la foto en que ella, con gran dignidad, pero realmente ya casi al final de sus fuerzas. Hoy vine aquí a Italia a pedir todo el apoyo como el que usted nos ha dado, y que se siga insistiendo para que cambie la actitud del presidente Uribe, que no continúe haciendo operativos militares de rescate, que pone en peligro la vida de mi hija y de todos los secuestrados. A veces, en todo este calvario que he vivido, pienso que es que tal vez no sé pedirle a Dios, pero bueno, yo creo que el Papa me va a ayudar, me va a enseñar a pedirle a Dios para que cambie esta situación.